¿Cuál es el pago que tú tienes? Quizás hay personas que no saben. Un papel tenés de oficio humano. ¿Qué quiere decir? Tú eres el abogado del pueblo. Hay cosas, si tú permites, que tu plataforma te va a causar problemas. ¿Por qué es así? Yo tengo personas muy importantes. ¿Entiendes? Porque tú tienes un proyecto. Tú tienes mucha gente atrás de ti. Ahora, hay cosas, si tú lo manejas a 40, tratar de manejarlo a 60. Porque puede causar problemas a ti y tu persona. La personalidad de la persona, nadie no puede jugar con eso. Es una cosa muy terrible. Otra cosa. Señor Fili, tú no tienes derecho en tu plataforma de sacar y bloquear a una persona a tu plataforma. Muy buenas tardes. Claro que tenemos también el derecho a eso. Ya sabes lo que pasa. Pero, desde mi plataforma, yo te he dicho, mi plataforma es abierta. ¿Entiendes? Esa es la diferencia de las otras plataformas. Excusa. A lo que te está pasando ahora, te puedes causar problemas. Claro. A mí, a ti, a tu hermano, a tu primo. Busca la forma de ponerlo en tu nombre, porque mañana tú no sabes lo que está pasando. Yo te voy a decir eso, claro. Atento a mí. Atento a mí. Es el presidente. Es el vicepresidente. Si él no puede coger la responsabilidad, yo voy a salir de él. ¿Por qué razón? Si en tu plataforma, o en plataforma de ese siguiente, habla mal de alguien, la persona encontrar conmigo, encontrar con ese señor, le doy un machetazo. ¿A quién echaba culpable? Él y yo va a echar culpable a tu plataforma. ¿Sí o no? Te lo va a decir. Yo sé que cuando levantaste por la mañana, cualquier persona, a primero tienes que hacer teléfono al lado. El primero que tienes que hacer es revisar su plataforma a lo que manda a su teléfono. ¿Sí o no? ¿Lo hace? Lo creo que así. Si tuviste algo negativo que puede causar un problema a una persona, a la familia de esa persona, ¿ustedes creen que a lo que le dicen a Bleo no le causan un problema? Espérate. ¿No está causando un problema a su familia? ¿Tú crees que no está pensando? Dice una persona que tiene SIDA, señores, SIDA. Es porque Bleo quizá no sabe un poco de la justicia, o él no quiere hacerlo, o la persona quiere. Si él quiere, él va para allá en la fiscalía, él no va a demandar a la persona, él te va a demandar a tu plataforma, directamente. A él tienes que parecer. ¿Tú sabes lo que es parecer fiscal? ¿Cómo se llama tu plataforma? ¿Quién es el dueño? ¿Ustedes no saben quién es? No. Yo te voy a decir que no. Claro que no. No sé de una magistrada, yo no sé quién me manda eso. Sácalo. Después de hoy, si hace otra cosa eso, ahí tú tienes que venir para acá a la cuenta. La tecnología es grande. Yo podía hacer una plataforma también. Poca gente vende a mí en red. Cuando yo estoy haciendo una fiesta o una actividad. En vez de red. Señor Fili, te pido que mil disculpas porque yo sé que tú tienes tu cosa que tienes que hacer. Trata a la cosa, no causando un problema más grande a mí, a ella, a él, a él. Porque hay gente que no va a coger eso. ¿Tú sabes lo que va a hacer? ¿Tú sabes lo que va a hacer? Le mando el nombre de ese señor. Él va a querer callar. Él puede ir a la fiesta mía. Él sabe quién es que no va a hacer su nombre. Por respeto mío, por el respeto de la casa, él no va a hacer nada. Pero la persona que tiene atrás de él, que va a enchinchar, mira fulano, vamos a ver qué hacer, ¿no? Ustedes saben cómo es que es dominicano. Par de trago, par de pijijiji, ya todo el mundo está desacatado. Encontrarlo aquí en el par de mochetazos que fue un brazo. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Tú sabes por qué lo hizo eso? Es porque lo hizo una cosa en el página, en la página de fulano y tal. Ahí, tú vas a tener un carro acá encima. Quizá tú sabes quién es que lo hizo, o quizá tú no sabes quién. Si tú tienes algo que tú, me diga. Una pregunta. No, solo lo que digo, ¿verdad? Nosotros como dueños de plataforma, ¿verdad? Tenemos el criterio, como usted dijo, de borrar y agregar.
lo que fue un falso, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Con una lógica. Hay que resolver eso. Pero eso no tampoco se va a resolver. ¿Por qué mi plataforma es abierta? Porque hoy en día estamos en el presente, como usted dijo ahora. En el presente, mi gran hermano de acá, usted lo lleva acá, usted lo lleva acá, yo soy otro de acá, ¿no verdad? Pero ¿qué pasa? Mi plataforma mía solamente se ríe por la gran emigrante, ¿no verdad? Pero viene ella que no está de acuerdo con algo que pasó en la gran emigrante, que da su opinión, no se lo permite. ¿Por qué? Porque solamente están dedicados a la gran emigrante. Mi plataforma abierta es por eso mismo, para que todo el mundo tenga su opinión sobre la religión y lo que vaya a hacer. Ahora, permiso, de que se nos está escapando de los fuegos falsos, eso no lo entiendo perfectamente bien. Eso se puede resolver. Pero ¿de qué vale eso? Si hay muchos que tienen un Facebook todavía desde 2009 activo, que uno tiene que esperar que publique por ir borrando y todo eso. Escúchame, papá. ¿Entiendes? Yo no estoy invitando a otros que pueden entrar a la plataforma y plataforma. Eso es lo que estoy diciendo. No importa, deja la otra plataforma, hace lo que tú tienes que hacer. Trata de hacerlo tuyo. Yo resuelvo la plataforma y por eso. Trata de hacerlo tuyo. Para la causa mañana, si pasa algo. Más, como yo le digo, si ese señor es presidente o vicepresidente, no puede hacer. No, yo me voy a tener que llamar al fiscal, lo mismo para la fiscalía. Lo voy a explicar el caso que está pasando. Por si acaso mañana sale algo en plataforma de ustedes dos, encontró una gente, nos entraron machetazos, ahora el dueño de la no va a tener culpa. Y la asociación de la tampoco no va a tener culpa. ¿Quién va a tener culpa? Son ustedes, la gente que aceptaron un fin falso. Es un chisme que nunca va a acabar. Pero no tratar de hacer lo tuyo y el de él. Yo creo que tú me entiendes o tú me comprendes. Trata de hacer eso. Señor, si tú tienes algo que decir, tú no tienes plataforma así. No, no, eso. Presente algo. Debe estar, pero. Debe. Debe decirle algo. Yo entiendo que él maneja su plataforma como le dé la gana. Porque su plataforma es de él. Pero si se está hablando de una página espiritual, somos personas espirituales, ¿verdad? Yo no puedo tratar, yo decir que una persona tiene VIH, eso es algo personal. Personal. Eso es algo personal. Yo decir que la familia, por ejemplo, cosas recientes, porque estamos hablando de cosas recientes, decir que fulanito, vete a arreglarte los dientes, son cosas personales. Personal. Entonces, bien, cada quien maneje como entienda su plataforma. Muy bien. ¿Qué pasa? Lo que yo no voy de acuerdo. En mi plataforma, vuelvo y le repito para las personas que están llegando ahora, nosotros tenemos más de 5 o 6 años, gracias a Dios, nosotros logramos controlar. Por ejemplo, es verdad lo que él dice, los Facebook falsos, no hay manera de controlar, porque yo no vine de que hablar disparate, es porque era bien. No, no, siempre. Él no tiene cómo controlar los Facebook falsos, pero hay un detalle. Yo publiqué eso ahora mismo a las 8 y 5, todavía a las 9 de la noche, eso no puede estar ahí. Porque yo tengo el control, entonces automáticamente yo lo vi que tú publicaste, porque los Facebook falsos él no lo va a borrar, pero hay manera de hacerlo. Los Facebook que están atacando a las personas, que están faltándole respeto, hablando de las vidas personales de cada quien. Sí, ah, mira, fulanito publicó eso a las 8 y 5, vamos a bloquearlo, vamos a borrarlo. Y es una lucha constante que yo vivo todos los días. Yo, ese es mi trabajo, yo tengo 1000 veces más seguidores que él. Ahora mismo yo tengo más, estamos con los 300 y pico, miles seguidores. Y todos los días yo me levanto para defenderlo a ustedes. Que publicaron algo de Boba, que va fuera del contexto, borrado y bloqueado. Publicaron algo de Nariz, de Miguel Ángel, algo que no tenga que ver, bloqueado de una vez. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos seguidores, pero también respetamos la vida privada de cada quien. No. Porque no se está hablando cosas públicas, no se está hablando cosas privadas. Porque si tú me estás hablando que Bleu, un ejemplo, que Dios lo quiera, tiene VIH, ¿qué tiene a ver con eso con la biodiversidad? Nah. Y yo estoy hablando de Bleu porque es un caso de una persona que puede pasar importante, pero a mí todos los días se me ataca. Yo no vine a defenderme yo. Yo vine a hablar las cosas como son. Entonces, lamentablemente, eso sí se puede controlar. De que él dice, ah, yo no puedo sacar los Facebook, es verdad, eso es verdad. Pero mientras vaya publicando, fulanito, tú publicaste algo a las 10, ya a las 11 cuando yo me levanté, cuando yo tengo tiempo. Pero ahora mismo tú te metes tanto en las publicaciones. Todo. ¿Me entiendes? Eso es algo simple. Como tú estás diciendo, tú siempre tratas de defender nosotros, sigue tu trabajo así. Gracias. Sigue tu trabajo así.
porque ese puede causar problemas más grandes. Si la cosa seguía así, va a llegar un tiempo, todos los Dalá va a tener que bailando en su patio o su lugar. No, no va a llegar. No. Entonces, escúchame, hay algo que yo quiero resaltar. ¿Qué entiendes? Escúchame, yo no tengo nada contra él. El en vivo que yo hice es prácticamente por defenderlo a él. ¿Tú sabes por qué? Le voy a explicar lo que ustedes no ven. Porque aquí hablamos de, en el odio y no tiene el razonamiento. Si ahora mismo, un ejemplo, tú vienes y me haces algo a mí, yo sé que me vas a defender de ti. Pero tú ves que yo ahora mismo, Nariz me hizo un envío de 10 minutos y Nariz ve al otro día 60 Facebook falsos atacando a Nariz. Nariz no se va a ir en contra de los Facebook falsos. ¿Tú sabes de qué onda fue? De Giovanni Gueto, que es dueño de la página. Entonces, cuando yo dije eso, en favor de él, porque tú andas en un motor, tú andas por ahí, tal vez tú entiendas que no me van a hacer daño. La gente se jala, la gente no son Giovanni Gueto. Cuando ellos me publican a mí, yo lo que a mí me llega más seguidor, más dinero y un sinnúmero de cosas, porque el algoritmo a mí me conviene. Claro. Pero Nariz no es de redes, tú no eres de redes, Miguel Ángel no es de redes. A mí me conviene, que Giovanni Gueto esto, me llegan 200 solicitudes. Que Giovanni Gueto lo otro, 700 solicitudes. Gente queriendo hacer entrevistas, gente queriendo conocer a Giovanni Gueto, un sinnúmero de baños. A mí por un lado me conviene porque yo me mantengo en vivo. Pero hablemos. Blo tiene familia, tiene hijos, tiene un sinnúmero de cosas, que eso hay que pararlo ya. Nosotros de aquí. Yo no sé lo que yo estoy haciendo de la página. Yo no, exactamente. No te parece lo que tú querías hacer. Pero como fue en tu página, le había pedido una disculpa desde tu página. Permiso. No sé si tú hiciste. Pero yo lo hice públicamente. Bien, muy bien. Sí, sí, sí. Sí. No, ahora está. ¿Por qué en las redes sociales se da seguimiento a toda la cosa? ¿Cuántas publicaciones me han hecho a mí, mi propia página, mía, propia, y yo no digo nada y me vean que yo no lo hago? Pero ¿qué pasa? Yo no estoy de acuerdo, le gusten o no, para que me salga con esta comunidad, de que usted se valga de cosas que le pasen a la persona para usted insinuar en el mismo modo. Tú vas a ser parte de eso. Sí, mira. ¿Me entiendes? Por eso, como él dice, cada quien maneja su página. Exactamente. A su manera, a su conveniencia. Yo no sé cuánto dinero te cuentas en tu página. Yo no sé cuánto dinero te cuentas en tu página. Yo sé cuánto yo entra diario en mi altar. Ese que me interesa. Ahora, como él le dije a usted, los dos plataformas culturales ahora que hay más fuerte se llama Ghetto Galá y lo que dice Lucifer. La persona a veces, la 10 de la noche está escribiendo. Usted está durmiendo, cuando levantarte por la mañana, el primero que va a hacer, antes de ir para el baño, entrar. Tú tienes quizás 50 mil gente que está trabajando contigo, quizás tú tienes 200. Pero las personas que entran, que publican una cosa a las 5 de la tarde, a las 5:30 usted le de su hora. Porque va a afectar a las personas, va a afectar a las familias. Esa es la parte que yo estaba diciendo ahorita. Se borra, pero los seguidores más atrás lo siguen publicando. No importa. Y lo siguen publicando y se sigue borrando a la mujer que conoce los datos. ¿Qué pasa? Tiene más flow por ahí que escondido que igual me subió eso. Oye, ¿cómo es que dije aquí? El presidente, ahora, si pasan algo en el país, ¿a quién va a estar ocupado? Al presidente. Ya tú eres presidente de tu país. De ahí sabe lo que yo quiero decir. Si pasa algo a la página de él, él deja eso pasar. 10, 15, 25 Facebook falsos. De las 10 de la noche hasta otro día a las 10. Y todo el mundo está conectado. Porque todos los días levanta por la mañana, él tirando algo. Bendiciones. Cosa a cosa para la gente ver. Activando su página. Hay gente que está en la página de él. Levantar por la mañana. De las bendiciones. Bendiciones, claro. Cada una de las personas cumple algo. Yo lo vi. Él tira agua. Son cosas que activaron a la persona, porque hay gente que cumple años, mira cuál es el día que se cumple años. Hay gente que cumple años, quisiera saber, 25, 30 mil gente sepa que yo cumple años. Ahora, vamos a tratar de manejar las cosas otra forma, porque como te dije, si ustedes no pueden manejarlo, va a tener que llegar en la fiscalía. A llegar una carta al señor fiscal, por si acaso pasa algo mañana,
en su plataforma que llegando a matar 3 o 4 gente en el lugar, tiene que llamar a ustedes de la fiscalía para ustedes dar cuenta todo lo que está pasando. Porque si es así, tiene que buscar una solución. Porque mañana yo no quiero. Fuimos para allá, reunión a los Lagasa. Mi compadre estaba aquí, ese señor estaba aquí, había otra gente aquí. El general de San Solo está hablando conmigo, ven acá afuera, y le dice, señor, si viernes, sábado y domingo pasa algo en el Lagasa, el lunes aquí hablamos inglés. Mira, yo está aquí. Me dicen a mi fuerte, ven acá, y dice, señor, viernes, sábado y domingo. Si pasan algo en el Gagá, porque estaba peleando nosotros por el permiso. Si pasa algo en el Gagá, viene sábado y domingo, el lunes temprano hablamos inglés aquí. Pero gracias al Señor, yo sí hablo un poco de inglés. Y él me dijo que decía, ahora, hay tiempo para resolver. Al cáncer, hay tiempo de que te buscas una solución. Si tú no buscas solución a tu página, buscas solución a tu página. La cosa, deja a otra página hacer lo que tiene que hacer. Porque yo no quiero que mañana yo vuelva a la fiscalía depositando un papel, porque él tiene que ir conmigo, él también tiene que ir. ¿Por qué razón? Por eso está pasando esta página. Mañana lo agarra acá en la calle, por eso aquí a par de gente, a no echar culpable al lugar así. Yo no sé si ustedes acuerdan de mí. No, si no accede, no acuerda, tiene que decirme que no. Y buscamos otra forma de buscar una solución a eso. Tú entraste tu dinero en tu página, esa es tu cosa personal. Eso no me interesa. Tú entraste tu dinero en tu página, esa es tu cosa personal. Pero la personalidad de la persona también tenés que respetar. La vida personal de los demás que te presenta. ¿Cómo yo lo voy a decir? Yo me ese tiempo con esa gafa, voy a decir, esa gafa no tiene feo, pero esa gafa es negra. Antes, cuando Roberto estaba vivo, había un grupo que estaba vivo. Una gente le dice una cosa, le dice, no, Roberto no tenía miedo para ir, salir de aquí, jugar en pelota, ponerme yo mismo amarrado así, llevarlo al cementerio. En 3 días se resuelve. Hay grupo aquí ahora, no sabe ni prende una vela. Hay prende vela, hay grupo. Todo el mundo puede prender una vela, si no hay en su casa, no puede prender una vela. ¿Con fósforo? Hay gente que nació para ser burro. Pero hay gente ahora que está buscando su dinero en la brujería. Ahí yo no puedo decir que no. Hay gente que son servidores de los seres. Pero tú no eres burro. Hay gente que no respeta eso. Los brujos, tú saliste en la barriga de tu mamá, ya tú eres brujo. Tú no tienes que ir hacia su juez, tú no tienes que hacer ninguna cosa de eso. En el sueño te resuelve todo. Te enseñaste cómo tú prendes la vela, cuál es el nombre de la vela, cuál es el día de eso. Ahí son cosas que si uno empieza a hablar de eso, la gente va a decir que el fulano cree que sabe más que tú eres. Poco brujo haitiano sobre el cuchillo. Poco brujo haitiano usted va a ver en Mochinche. ¿Y sabe por qué? La raíz, la brujería, tenemos la mayoría haitiana. Ningún haitiano no puede decir ni que puede hacer cristiano. Es mentira, te dice yo. Cogemos independencia con la brujería, cogemos independencia con maldad. Todos los haitianos tienen lo que se llama habitación. Tienes habitación y demandé de su familia. Tienes problemas, te vas para allá en su habitación y demandé de su familia, prendo una vela, resuelve. Yo no tengo que mandar a mi veneno. Yo no tengo que mandar a mi machetazo. Yo voy para allá donde yo tengo, como dice Hebreo, los diablos míos, los demonios que están mirando a mí. Nadie me dice una cosa, usted es mi dueño. Resuelve. Todos los grupos en su casa tienen su abogado. Tiene su fiscal. La justicia tuya, tú tienes que aprender a buscarlo con la sillita que tú tienes en tu casa y con la vela que tú prendes. Era antes, del 1700, pues ahora no. Tú me dices una cosa, era en 200 pesos, un tigre, machetearon. Ejemplo de la calidad.
si yo no caía aquí anoche, ayer no iba a pasar algo. Y Angelina armó un golpe el pepero y cuando llegamos aquí, en Esperanza, un tipo le dice, el centro como se quiera. ¿Entiendes? Llegando allá en el papel, yo le dije a la media, ven, llévalo. Yo le llamé al tipo, pero si tú me lo quieres pasar, a ti yo te voy a dar la casa. Lo llevaron. ¿Por qué por el pausa? Por el trago romo, por par de chiquill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 
como amigos que somos, que ya no piensa Pedro, que no tiene ningún gusto, cerrarla, que cualquier solicitud, cualquier comunicado me llegue a mí y tú seas el que lo apruebe. Que tú seas el que lo apruebe, ¿entiendes? Por eso. Leo no puedo venir porque Leo está pagando la última noche. Igual yo lo llamé ayer y yo lo llamé hoy. Y él me dijo, no puedo ir. Te amo, te aprecio, te aprecio, te adoro. Tengo la última noche de la persona. Eso te disculpa por Leo, que está aquí hoy, que es la persona afectada. Y hay más personas que no pudieron venir por el motivo. Eso fue la reunión del viernes hoy. Para eso. Eso se puede evitar. Porque eso no se va a quedar en la calle. Eso se va a quedar en la calle de San Pedro, a la calle de Boca Chica, a la calle del Consuelo, Quisqueya, Romana, Romate, sitio, antes de la bala, se centran con mayor público y va a pasar. ¿Y qué va a ser afectado? El dueño de la calle está con su cuarto y está lejos de lo que está pasando. Que como me dio un coronel en San Pedro y uno en Consuelo. Bueno, pero no es lo que se dice, que cada. Aquí la causa de la madre que se está personando nosotros, con la votación que tenemos y mandando la boca, cuando viene el presidente, controlamos la cantidad de gente que se junta de un lugar. ¿Entiendes? Cuando una mayoría de 300, 400 personas bebiendo, eso es incontrolable. La mano de los mismos policías, en el área, el técnico, lo estaba aquí, que por qué, gracias a Dios, lo acabo de estar organizado, como yo la idea, la primera reunión. Donde quiera que esté, le damos siempre las gracias como persona, ser humano. Y estamos hoy formando una asociación y seguimos para adelante, caminando. Eso se puede hacer, mi hermano. ¿Entiendes? Por el bienestar tuyo, por el bienestar de la seguridad del lugar, del dueño de la casa, la integridad de la persona de él, de cualquiera de nosotros. Siempre se ha dicho que se puede controlar. Ya se controla. Se puede controlar para los carros, pero ¿de qué vale? ¿De qué vale? Aquí todo el mundo tiene tienda, claro, ¿de qué vale? Si yo como dueño de España, no, ¿verdad? Trato de controlar los feos falsos y los feos falsos también en otras páginas, ¿de qué vale? Señor, tengo un segundo. ¿De qué vale? Todos se fijaron que los feos falsos, feos falsos, feos falsos. Los feos falsos están de todos lados, señores. Okay, en esto de ellos saqué como 20 feos falsos. Y sin embargo, también otra página criticando y acabando el mundo de una página y la revisará de todos. No, no, yo no entiendo. Yo te digo, en la otra página hay Facebook falso. Porque ya todo el mundo tiene Facebook falso. Yo te digo, todos los Facebook, todas las páginas tienen Facebook falso. Lo que nosotros estamos en ese canal de página. Para hacer una publicación en su página, usted tiene que aceptar, ¿no? Sin embargo, mi página es abierta. Yo no tengo que aceptar nada. Ahora, por eso voy a tener que aquí la misma. Yo saqué como 20 euros en estos días. Sin embargo, si tu página cerra, ¿por qué tú permites que esos monstruos falsos que están en tu página comiencen a publicar diciendo la basura? Esta es la primera sacada de sus redes sociales. ¿A dónde tú te encuentras la visita? ¿Cómo dice? Búscale que yo no. No, no, pero búscale. Llegaron a que toca la verdad. Usted tiene que quedarse callado.
automáticamente tú te proclamas, sea en contra de él, o a favor, o lo que sea, nosotros lo bloqueamos. ¿Me entiendes? Pero como tú sabes que no está bloqueado, tú no eres administrador de gueto. Ahora yo, préstame mi teléfono, vamos a buscar ese freno y adelante todo el mundo. Yo voy a enseñar si no está bloqueado. Va, no, no, está fácil, dame el nombre. Para que ustedes vean. Escúchame. Él publicó, él enseñó el coso, ¿verdad? Él publicó criticándolo a él, que yo automáticamente podía dejarlo. Dame algo de lo de Goyo. ¿Qué yo hago? Desde que nosotros vemos esto, esto que ustedes ven aquí, porque yo tengo mucha gente trabajando. Van de una vez bloqueado y borrado. ¿Y cómo es? Por eso de una vez. Si ustedes no tenían manera, ahora bien, bloqueado, excusa. Aquí habemos cuánto, 17 personas. Vamos a un reto, está fácil. Ese Facebook que le enseñó, que publicó, si publicó en qué toca acá. Vamos a buscarlo a ver si no está, no va a aparecer. Porque desde que nosotros lo vemos, nosotros lo bloqueamos. Desde hoy. No se bloquea. Se bloquea. Oye, se comenta. Oye, no, no puede comentar. Desde hoy. No puede comentar. Desde hoy. Ese que yo estoy pidiendo a ustedes, señor. Señor Yuval, señor Fijo. Desde hoy. Lo que pasaron de la 10 de la mañana para acá. Vamos a dejar eso acá. Exacto. Todo lo que va pasando de 6 a otro día, vamos a tratar de manejarlo de otra manera. Exacto. Porque ese fue el causa problema. Como yo le dije a usted, si ese fue el causa problema a mí, policía viene a buscarme aquí, fiscal viene a buscarme aquí, yo voy para allá y voy a citar a usted de loco. Hay un punto importante. Él, como está metido en esto, dice que se está pasando por un falso. Bien. Ahora, yo, todos ustedes que están aquí, busquen de quién se habló personal. Que fulano está enfermo, que fulano tiene miedo, que fulano tiene miedo. Que es peor, que no habla de la gente personalmente. Que son de delitos. Ya. Que, porque. Levanten la mano, que fulanito, yo voy a ofender a nadie, voy a ofender que se yo qué, voy a ofender que se yo cuándo. En mi país no se usa eso. Claro está, le doy toda la razón, 200%. Escúchame, le doy toda la razón, 200% a él. No le dice que no puede ser, no es falso. Pero automáticamente usted publica, ya yo sé de tu existencia, ya. Yo tengo que bloquearlo. Mientras tú estés oculto en mi página tú estás, es verdad lo que él dice, pero automáticamente tú hiciste presencia y nosotros lo vimos, lo detectamos, bloqueado y borrado. Tú tienes que hacer otro Facebook. Okay. Es una lucha constante. Okay. Y se puede, yo tengo más seguidores que él y yo lo hago. ¿Cómo le dije? Oye, desde hoy, de la selva ya, tratamos de hacer las cosas de otra manera. ¿Por qué razón? Las personas que publicando, quizá, nadie tiene la nariz, parece un cuerpo, tiene la pata, parece un mesero. Nadie sabe quién es, por ejemplo. Exacto. Él no te va a encontrar. Hay hombres que no tienen grado suficiente para decir, mira, tú hablaste de mí. Vamos a resolver. Yo mismo, en la página tuya, una vez, que publicamos una cosa. Sí. Yo a ver. Yo duré 5 años haciendo investigación. Yo mismo 5 años buscando una investigación. Yo fui para la capital. Yo tengo amigos míos que tienen 7 mil. Él busca eso. Él no es realidad. Yo fui para Santa Fe, yo le dije acá. Se fue mi madre. Yo le encontré en David, para que ahí. Le dije acá. Él me dijo, no, yo soy de David. Él me dijo, soy David, maricón, el chiquito. No soy yo, papá. Es David que me manda a hacer eso. Porque tú lo hice pasar vergüenza un día en Romana, supuestamente en un tabú en Batallín. Señores, yo nací el 24 de diciembre, pero yo no sé qué día yo voy a morir. Cada quien tiene un animal adentro. Tú me dices una cosa. Yo, 35 pesos, 40 pesos, demasiado, para yo comprar una vela. Un país me parece un imperio. A buscar lo que tengo. Yo estoy encontrando un tipo que tiene más de puño y ya se acabó. Yo tengo más de puño y se acabó. Hay hombres, hay gente que es igual que el perro, como le dice, escúchame una palabra. La habla mucho, pero muerde poco. Tú me dices una cosa, te encuentras contigo y te viene acá. ¿Por qué tú me dices eso? ¡No! De los par de puños, no importa, tú tienes un cuchillo, tú tienes una arma de fuego, matamos, se acabó. Se quedó la historia, tú no vuelves a hacer eso, no. Pero hay gente que habla atrás de la persona, pero enfrente vuelve uno mismo. Ese no se hace.
Señor vicepresidente, dale tu opinión. Ah, señores, buenas tardes. Y como lo tengo que decir, porque todos lo saben. Me voy a referir a la palabra que dijo un amigo de la referencia de igual y de hace prácticamente durante esa vez. Como ustedes ven, independizamos de lo que es la reunión y le dimos la palabra a los representantes como presidente y vicepresidente. Pero sí, no voy a ordenar en ninguno de los dos. Porque los dos son páginas y tienen su contexto y prácticamente ustedes saben el porqué de ello. Pero sí de lo que yo sí sé, y estoy seguro de que en el contexto de cada una de las páginas, lo más afectados son los ¿por qué somos nosotros los más afectados los vagacistas? Porque somos nosotros los que hoy en día hemos conquistado a todos los dueños de la casa con tal de hacer una asociación para defenderlo. Prácticamente de las páginas no hemos encontrado el apoyo para unirse a nosotros para luchar por un día. Por eso, porque nosotros sí, todos los que han estado con nosotros han visto la puerta que se ha abierto, han visto la oficina que nos ha podido entrar. Aunque cada quien en casa diferente punto de vista, pero sí me da la mente para pasar. ¿Sabes por qué vamos a desaparecer? Porque le voy a decir claramente a los dos. Ni usted sabe cómo lo vamos a pagar y cómo le va a dar mi dinero, pero yo tengo mucho que tampoco. Sacrificio. Pero tampoco nos unimos a hacer un anillo, ¿me entiendes? Para que cuando aquí digan que lo va a tener que ser para que tienen que velarse en un patio, salgamos nosotros con razón a discutir esa causa. Bueno. O sea, de que uno tenga más. Más responsabilidad en su página que el oro, ¿entiendes? Pero por la causa, verdaderamente, tenemos que luchar. No estamos unidos para luchar. No estamos unidos. Tal vez yo puedo pensar que es él porque se puede. Pero no, si vamos a luchar por la causa, es una causa. Si tú vives de lo que es el contenido de llegará o de lo que desees, y hay una causa luchando por ese contenido, tiene que unirte a mí, al igual que tú. Porque yo hago un acá, yo tengo 37 años de la renovación de un acá. Y pregunta cuándo yo consigo un peso, o sea, que le dan que sea, porque yo le dejo su directora con código. En mi casa viene tres, la pareja me sigue. Yo le digo, no sé, yo sé llamar. Pero si vamos a estar con la causa, vamos a luchar por esa causa, vamos a tratar de sobrevivir por esa causa. En ese momento, ahora, a la gente luchando por la lucha, nadie lo va a luchar por nadie. Yo lo que sí, papá. Si yo no creo que va a quedar ahora, en cierta parte de mi cerebro, yo lo que va a quedar. Ya ahí él, yo, hace mi trabajo. Cuando tú estás, por ejemplo, San Pedro de Macorís, y viene la primera parte de la gente, la gente de San Pedro está que está allá, está votando. Sí, claro. Nosotros también vamos a votar. Cuando hay un evento especial y la noticia de la página de la página, nosotros vamos a votar. ¿Qué pasa? Yo, si él no está movilizado, nosotros lo vamos a votar. Ahora bien, nosotros somos proyectos privados. Nosotros sí estamos organizados. Nosotros tenemos el nombre, tenemos todo y nosotros cobramos. Yo cobro por trabajo. Por ejemplo, si ya como en el caso tú, una vez yo hice una entrevista, yo tengo un caso, ni una amiga te cobro, porque salió de mí. Pero ahora bien, para un grupo, si me da el deseo, tiene que pagarme 50,000 pesos. Porque esa plataforma no es de gobernar, es de evangelio. La creemos con mi mujer. Cuando nadie cree esto, la cree, entonces no es mucho. Yo hago con el mismo trabajo, yo hago una tarde un diputado que tiene 2,000,000 de pesos. Para yo llegar con el mismo año. Principalmente por aquí está Ramón siempre está por Ramón, pero es duro, en ese sentido. Y como quiera la gente ya quiere consultar, quiere que cuánto te la consulta. O sea, cuando tú dices un ejemplo, son 5,000 pesos la consulta. Y yo entiendo que el tema base de eso no es hoy, no es de eso.
Los Facebook falsos. Fácil. Como yo le dije a él, si un Facebook falso lo sube atacando, automáticamente nosotros lo vemos, lo borramos. Y vuelvo y repito, si está un Facebook, hicieron una publicación, yo reto cualquiera aquí. Aquí está mi teléfono. Vamos a buscar el nombre. Si publicó, automáticamente tiene que estar borrado. Así es. Ahora bien, claro que sí, le doy el apoyo 100% a él. No hay forma de controlar los Facebook falsos si no publican. Pero si publica, tiene que controlar. Puede ser 200.000 Facebook al día. Y si publicó, vaya a borrar un bloqueado, eso no es nada. Ya. Porque tú estás haciendo difamación injuria, se llama eso, de personas físicas que en algún momento no le va a traer problemas al Facebook falso. Es sino al administrador, como tú dijiste. Eso es posible. Entonces ya, como yo le expresé, si no aparece el Facebook falso, entonces vamos a hacer una visita al Facebook. Yo no pienso pronunciarme más, yo dije en el punto, vuelvo una, y digo claramente aquí enfrente de ustedes, si ustedes entienden hay un Facebook falso que le hizo un daño a ustedes, yo estoy aquí, reclámenme. Ok, no tienen que llegar a ese nivel. Señores, voy a hablar también. Si hay alguien. Si hay alguien que tiene algo que decir, algunos opiniones, tiene derecho. Una pregunta. Sí. Tal vez usted tenga una agenda, pero hay un tema que me preocupa. Tengo una situación que se vive. Y a nosotros nos culpamos de esta situación. Disculpe, mi nombre es Dominique. Nos culpamos de la situación. No se quiere usted estar en Guaymama cuando pasó el tratado. Párense, Y cuando pasó el atentado, que cuando hay un sector pasó un suceso, no culparon a nosotros, pero nosotros somos culpables que pasó eso. Ahora, una pregunta. Antes de Semana Santa, nosotros tuvimos tres meses antes, ¿verdad? Sí. Haciendo un podcast, hablando de cada líder del sector que llamarán a su gente al poder comportamiento del pueblo. Yo no vi ningún miembro de la PAC de la redacción pronunciarse, no. Ni en contra ni a favor. Es tanto que a veces me escribían personas y me decían, ¿qué tanto llevaban ellos no tienen garra? Pero a mí me duele cuando te imprimen la garra, cuando hablan mal de los garracitos, porque nosotros no lo tocamos. Nadie habló. Entonces sucede de hecho un guaymate y dicen que nosotros somos culpables. ¿En qué parte yo quiero que me imprimen que nosotros somos culpables? Porque a uno se pasan las cosas que no nos corresponden. Poniendo de frente a un cagar, dos panitas quieren pelear, no, tía, no, no, no. Mi integridad física poniendo de vuelo. Antes yo no lo vería. Y si usted no sabe, no sé si usted ha pensado eso. Cuando pasó la atentado en Guaymar, no llamaron y preguntaron, no, ya no fuimos. ¿Por qué no fuimos? Porque no queríamos montar el video. Porque si nosotros montamos el video, quedamos muertos. Y vienen más seguidores. Pero no me interesa estar en contra de lo que nosotros tomamos con cagar, sin la cultura. Entonces yo quiero que me explique en qué parte fue que nosotros provocamos el problema donde aquí se anuncia y muchos grupos que el dueño de cagar tiene la costumbre de decir, mi cagar no es competencia, mi cagar que es porque el cagar se ha dañado. Desde niño, el cagar es una competencia. De buen sonido, de mejor mayor, de una reina mujer. Siempre así es. Ahora, pero cuando dicen que tú eres número uno, pero por cosas de la vida, por organización, tu acá no fue de acá que tú pensabas que iba a salir. Ahí porque tú dices que esto tiene razón. Que nosotros somos disuchadores. Sí. Pero señores, siempre va a haber un segundo, dos y tres, siempre va a haber. Por X y Y, siempre va a haber. Y otra cosita, que a veces dicen que nosotros estamos autorizados. Nosotros no podemos venir a soltar con la actividad. ¿Cuántas veces nos han llevado a la mujer? A mí me han rayado la mujer. ¿Quién se puede asociar? Cuando tú mismo tienes tu padre la última vez, ¿cómo tú vas a ganar? Bajo yo. Yo veo, observo y tal. Me guío, hombre, no puedo guiar por aquí, que la capa está así. Que ustedes sean los que digan, mi gente, los que están dentro de la página, por favor, a ustedes les gusta el gagá, a ustedes les gusta la cultura. Vamos a bajarle dos. Vamos a bajarle dos porque lamentablemente el caso es algo que a futuro es una realidad. El gagá va a desaparecer. ¿Va a desaparecer por qué? Porque quizás muchos de ustedes no han estado en las reuniones aquí.
aquí en el frente de Real Miguel Ángel, Guaguá, Nariz. Pero lo primero que dicen, háblenme de los problemas que se han podido agregar. Porque es el tema, ellos no importa que el ganado vaya a durar hasta las 10 de la mañana del otro día, tocar. No. ¿Cuál es el problema del ganado? ¿Qué va a pasar el ganado? Por eso nosotros se acercó el acuerdo.
papá, ella, que se le cae en el lado, en la vitalía, en la vitalía. Hace un favor. Hace un favor. Señor. Señorita. Señorita, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ella se da la palabra. No, no vamos a hablar. Ella es fácil. ¿Cómo ella es fácil? Sí. Buenas tardes, bendiciones para todos. Amén. Que la paz de Dios y la bendita bendición viva siempre con todos nosotros. Solamente para decir que la unión hace la fuerza. La fuerza es nuestro. No queremos mucho porque en realidad, como le digo, no podemos lograr lo que queremos. Solamente entendemos nosotros que si no lo podemos lograr, tampoco nosotros como dueños de la calle, como personas que nos sentamos y nos veamos como culpables de saber que las cosas van a pasar. No hay todo. Entonces lo que estamos tratando es que se detenga esto, porque de verdad que la persona donde tuvo el problema, la persona no se respeta, así lo veo yo, pero yo espero que eso no pase ni con él, ni con él, ni con otro, sino que vamos a vivir para que en realidad yo creo que después de que yo nací, tengo 50 años, todo el tiempo he visto, todo el tiempo he visto, tengo para decirle que desde que yo nací, antes de yo nacer, siempre yo he vivido aquí en el garaje. Yo vivo en el garaje, me gusta el garaje, yo lo vivo, yo, mi pareja, mi familia, mi hermana, solamente eso. Entonces, lo único que deseamos es que Papá Dios nos cuide a todos y que la cosa vaya cambiando y que ustedes también, aparte de que necesitamos el apoyo de ustedes, que también ustedes tengan la oportunidad. Gracias. La madre de esa, la madre.
me gustaría mucho. Yo hay un pastor para mí, cuando el río de donde pusiera el barrio, lo abrí la asociación, yo fui la primera que yo diera, si usted quería darle un premio a que sea en el barrio, gracias a la oportunidad, mira mi amor, si se te regalo, pero no fue que se me premio, el mejor no fue así. Ahora lo que le llaman Godín.
si la fanaticada toma la decisión en una encuesta de votar por Tizen el Gallo, lo ocupa de nosotros. Hay algo. Ghetto Gaga, Giovanni Ghetto, no hace encuesta. La encuesta lo hacen los seguidores. Escúcheme a mí. Nosotros no hacemos encuesta. Y la encuesta son legales. Señor, vamos a mantener.